En este juego no hay pitazo final. Nuestra cancha, nuestras reglas. 120 minutos, donde la pasión la vivimos al límite. 120 minutos. Hacemos del fútbol tu mayor pasión. Buenos días, muy buenos días, señoras, señores. Qué gusto compartir con ustedes la mañana del martes. Hoy es 14 de mayo. ¿Cómo se va esto volando rapidísimo? Ya el 14 de mayo del año 24, contentos de estar acá en 120 minutos. Nos pueden acompañar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, por supuesto en el canal 11 en Televisión Nacional y en 93.5 FM de Monumental. Agradecidos con Dios que nos tiene con salud. Se vienen las semifinales a partir de mañana. Ayer dio un golpe certero hacia la primera división el conjunto de Santana, goleando 3-0 al conjunto de Jicaral Cercoa, que su último chance será el próximo domingo, ya que Santana está eventualmente, si llegara a perder por más de 3 goles, pues tiene la final asegurada, pero dio un golpe importantísimo para el ascenso a la máxima categoría, 3-0 sobre el conjunto de Jicaral Cercoa, que tendrá que hacer algo extraordinariamente bueno el próximo domingo allá en la cancha de la Asociación Cívica Jicaraleña. Ayer hablaron los 4 técnicos que están en la semifinal: Luis Antonio Marín, el caso de Vladimir Quesada, Alexander Guimaraes y el Piti Altamirano. Hablaron en conferencia de prensa en el Estadio Nacional, dando sus puntos de vista y obviamente lo que se viene a partir de mañana, ya que mañana juega la Liga Deportiva Alajuelense, que recibe al Club Sport Herediano, y el jueves a las 7 de la noche San Carlos, que recibe al Deportivo Saprissa. Los partidos de vuelta serán sábado por la noche en Santa Bárbara, Herediano ante Alajuelense, y el domingo a las 5 de la tarde en Tibás, Saprissa ante San Carlos. Daniel Alberto Martínez Ovares estuvo ayer en el Estadio de Piedades, vio la victoria y el paso importante de Santana en la primera división para ocupar el campo de Grecia el día de ayer. ¿Qué tal? El hombre de Pueblo Nuevo de Alajuela, Daniel Alberto Martínez Ovares. Hola, Harry, un saludo para todos. Buenos días, que la pasen muy bien. Feliz martes, muchas gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica. Dijo Cristian Oviedo ayer en conferencia de prensa que los técnicos dejen de llamar a pedir trabajo a Santa Ana. Así dijo, que está tranquilo, está contento y que lo dejen trabajar. Porque hay mucha gente que coge el teléfono y llama a la dirigencia de Santa Ana a pedir trabajo. Sobre todo sus colegas, algunos técnicos. Recordó a su papá en el fútbol como técnico, que es Oscar Ramírez. Ayer, el famoso tocador, como se le dice a Cristian Oviedo, y ya prácticamente con los 2 pies en la máxima categoría, porque sí pareciera demasiado difícil, tomando en cuenta el compromiso de ayer. Lo estaba haciendo muy bien Jicaral hasta que apareció el error de Johnston, el portero jicaraleño, que le regaló la pelota a Condega y concretó un verdadero golazo el mono Condega para ese 1-0, y también el golazo, el 3-0 de Jonathan Martínez, para prácticamente liquidar el asunto. Qué montón de frases salieron ayer de los técnicos. Dice Guimaraes que ojalá los árbitros dejen jugar a Joel y que lo protejan. O sea, palabras más, palabras menos, que no es que él se tire, que él es de mucho contacto con los rivales y que espera que tenga cierta protección para las semifinales que arrancan mañana. Dice Vladimir Quesada, esperando que llegue Rodolfo, que es la prensa que quiere poner como favorito al Saprissa y que la prensa es la que quiere darle presión al cuadro morado. Pero que la asumen. Ellos, si la asumen, la tienen que asumir. Lo que pasa es que todo se lo endosa a la prensa. Vladimir Quesada, el técnico del Saprissa. Pero es parte de todo lo que vamos a comentar hasta las 11 de la mañana en el ámbito internacional. Hoy se define la Premier porque hay un juego entre el Tottenham y el City. El City tiene un partido menos que el Arsenal tiene 86 puntos, el City 85, ya hoy se ponen al día el equipo de Pep Guardiola y queda pendiente la fecha del fin de semana. Entonces hoy el Tottenham contra el City, donde el equipo de Pep podría ya encaminar y sellar el cuarto título consecutivo allá en Inglaterra. Rafael Varane dejará el United al final de temporada y Kylian Mbappé fue nombrado el mejor jugador del año en la Liga 1 allá en Francia. A las 9:05 en la mañana, Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías. Es Fandeli. Así es, Fandeli. Vamos a ir a la pausa, ya a entrarle lleno a lo que fue el partido de Santana y lo que se viene a las semifinales, que es importante. Mañana la Liga Herediano, los árbitros, ahora se los paso. A quienes son los encargados de impartir justicia, ya están nombrados. Ya casi lo vamos a repasar.
quiénes serán los encargados de impartir justicia. Vamos a la pausa. Señoras y señores, estamos en 120 minutos. En un momento, 120 minutos. Hola amigos de 120 minutos. Bueno, veamos este extracto de ayer que quedaron un poco mal. Qué enredo de números. La cosa 32 es que... de 33, Dave. Sí, pero ahí está. Como 32 de 33 y me está diciendo que perdió uno. Entonces es imposible. Yo, 32 de 36, entonces. Sería. Ganó no, porque en una vuelta son 33 puntos. Sí, sí. 11 sí. Partidos. ¿Cuántos hizo en esa vuelta? En esa vuelta le la ganó. La misma profe de matemática le ganó, de Harry que le ganó al viernes pasado. No, señor. Le ganó a esa prisa, le ganó. Por esto, tanto la profesora de Serrano como la de Popo nos dijo que le hiciéramos una pequeña prueba. Así que, Serrano. Es que lo de ayer no fue. Enséñeme a la cámara lo de ayer. Pero perdón, lo de ayer no fue un tema de matemáticas. ¿Qué dice? No sé, ni he visto. 100 por 5 menos 2 por 20. ¿Qué? ¿La tengo que hacer? Sí. 100 por 5. Primero, ley de signos, ¿verdad? 100 por 5, 500, y 2 por 20 son 40, 540. Entonces, 500 menos 40 son 460. Okay. Muy bien. Lo de ayer no fue un tema de matemáticas. De 4 es 2 por 16 dividido entre 2, 16 dividido entre 2, igual. Hacemos la división, 16 dividido entre 2 son 8, y queda 2 por 8. 16. Señores, eso es lo más fácil. 8 y 8, 4, 2, 3 más 1, esto es 4. Entonces aquí tenemos 2 y 4, ley de signos. 2 por 4 sería 8 menos 2, 6. Bien, Serra. Vamos bien, Serra. Haceme esta. Sencillo. Harry más poco y Garro. La calculadora quebró. Fracasó la calculadora. La calculadora dio. No dio. Poco, debo decir que a Serrano le fue bastante bien, así que sin presión, pero no puede fallar ni una. Entonces, 2 por 20 son 40, 460. Bien, primera. No juego. Vamos. No juego. Está fácil, la escuela de 4. No me acuerdo cuánto es. 2. No recuerdo. No voy a hacer el papel. 2. 2 por 16 son 32 dividido entre 2 son. Eternidad más tarde. 16. Bien. ¿Te costó? Es que no me sé las raíces cuadradas. Y esto significa que van. Oye, dos. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué pasa entre estos? Se multiplica. Se multiplica porque aquí hay un punto A. Correcto. Entonces es 2 por 4, 8 menos 2 serían 6. Bien. Estoy recordando los principios matemáticos porque aquí va un por, pero no lo pone porque es trampa. Harry Maserrano. Dividido entre chinchilla. 0. 0. La suma de todos estos factores es un 0. Continuamos en 120 minutos y les recuerdo que para cualquier color que ustedes utilicen al pintar o decorar, Eagle tiene un tomacorriente o interruptor que combina. Búsquelos en el pasillo de eléctrico de su ferretería preferida porque con Eagle todo funciona. Camino y preparación. Recta final para las semifinales que inician este miércoles.
a partir de las 8 de la noche en el Morera Soto. Ya, Harry, yo creo que va siendo hora de que se empiecen a agotar esos boletos para el Morera Soto. Aficionados de Liga Deportiva Alajuelense y del Club Sport Herediano convocados para ese compromiso. ¿Alguna duda de que se van a vender? No. No. Hoy pagan la mayor parte de la gente, ya los boletos se van hoy sin ningún problema. Es un partido semifinal, puede ser el último de la temporada para el Alajuelense en su estadio, así es que la gente irá a ver. Obviamente quieren ver la victoria de su equipo. Ayer escuchando a Guimaraes, te ha dicho que has ido preparando un equipo, lo que uno suponía, con diferentes alternativas, que pueda sorprender, que la liga realmente no ha sorprendido a nadie en fases de estas. Más bien ha sido sorprendido montones de veces, y cuando parte como favorito, se la apean. Entonces uno piensa, como la experiencia de un entrenador como Guimaraes, pues tiene que tomar en el plan A, plan B, plan C. Si me quedo con 10, si quedo con 11, el rival con 10, si voy a jugar una línea de 4, si tengo que meter una línea de 5, si tengo que resguardarme. ¿Lo recuperaron? Sí, lo recuperaron. Ayer escuchaba que Ledme lo tiene, disponible para este partido. La duda es Yael López, pero tampoco es que tenía un rol tan protagónico durante el cierre del torneo. Que no se oye, dice ahí. ¿Qué pasó ahí? La conexión, que revise ahí, que se zafó. No se oye. Ahí está. Ahí y el ve. el resto de jugadores estaba hablando de que Ledme es el jugador que estaba por ahí en recuperación, ya lo hace, está al 100%, ayer en la conferencia de prensa lo confirmaban, y ya López, que es la duda, ¿verdad?, en Liga Deportiva Alajuelense, pero el resto uno ve al conjunto rojinegro físicamente bien, y de hecho con la posibilidad de Celso de tener una pausa en el torneo, de Alexis Gamboa también, para ser tomados en cuenta en la formación titular. Ya mañana el capitán regresa a la titular. Y básicamente por las amarillas, porque si no hubieran jugado el partido anterior. Correcto. No deben arriesgarse a una tarjeta y perderse el primer juego de la semifinal, son parte clave del engranaje de Guimaraes, y por eso me parece que los dejó afuera, para no arriesgar absolutamente nada. Nada de nada, y tiene su equipo completo, que uno supondría que esos dos van a ir en la formación titular el día de mañana en el Morera Soto. No, y yo ayer lo conversaba, o sea, la liga llega mejor que el Club Sport Herediano con pasado reciente, en semifinales puede que existan sorpresas y todo lo demás, pero si nos vamos al análisis de cómo llegan ambos equipos, igual que Saprissa y San Carlos, yo no tendría ningún temor en decir que Saprissa llega mucho mejor que San Carlos y la liga llega mejor que el Club Sport Herediano a la serie. Sí, totalmente. Y yo creo que la gran victoria de Guimaraes en la fase de clasificación, desde que él toma a la Alajuelense y ya está a punto de arrancar las semifinales, creo que la gran victoria y lo que hay que apuntarle a Guima es que recuperó a Joel. Algo que nunca consiguió Andrés Carevic, que incluso el técnico de la selección, antes de convocarlo para el amistoso contra El Salvador, lo vio directo en el estadio, en el Morera Soto, en la antigua pecera. Y se dio cuenta que Joel Campbell con Carevic no estaba jugando absolutamente nada. No estaba pesando, no tenía los números, no tenía el rendimiento acorde a la figura que es Joel Campbell en el fútbol costarricense. Llega Guimaraes y ahora sí lo termina de recuperar. Lo rescata y lo pone a disposición del grupo porque está siendo la gran figura. Porque si ponemos una cara de cada equipo que va a entrar en semifinales, a la liga hay que ponerle la cara de Joel. Al Saprissa hay que ponerle la cara de Paradela. De Herediano, no sé, tengo Elías. Dudas, Elías o Andy Rojas, y lo de San Carlos, lo de... Digamos que lo el de, portero, a pesar de que cometió un error para mí, Dani Carvajal. O Jonathan McDonald, pero en el caso de Liga Deportiva Alajuelense, hablando de la fase de clasificación para la liga y para el reconocimiento, el mérito o la decisión de Guimaraes como encargado de este equipo es que rescató y puso a disposición a Joel Campbell y lo tiene a tiro para las semifinales. Y sobre eso, el año calendario, lo de Joel es récord increíble, pero increíble en todas sus temporadas, en el fútbol internacional. Ojo, con Liga Deportiva Alajuelense, en el último año, 13 goles uh-huh. goles anotados sumados los dos torneos. Uno, dos o cuatro partidos más, ya veremos qué pasa donde llega la liga. Y está recuperando a Joel, y es importante para él, y por supuesto que para el club Liga Deportiva Alajuelense. Y eso que no es goleador, ¿verdad? Y eso que no es goleador. Pero claro. Ese es el otro punto. Sí,
¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Sí, eso que no es, sí, Joel, sí. No es goleador, es más un preparador que un goleador. Sí, sí, y creo que su cartel no es de goleador, digamos, y además no llega al país como el gran goleador. No. Me parece que nunca ha sido el cartel de presentación de Joel, y aún así está logrando, hoy está empatado en el segundo lugar de la tabla de goleadores, con un buen registro, y sí. Pero antes, nada más me quería meter, porque ustedes recuerdan que ayer regalamos una camiseta de la selección de Costa Rica, ¿verdad? Sí, señor. Para los que compartían el Facebook Live. ¿Qué les parece si hoy regalamos otra cosa para también los que nos están viendo en Facebook Live de Deportes Monumental? Que quieran compartirlo y se quieran ganar. ¿Sabe qué? Vamos a regalar. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos? Una entrada doble para ir mañana a ver a la Juelense ante Herediano, gracias a Food TV. Una entrada doble que en este momento se están vendiendo las entradas bastante, ¿verdad? Y se están vendiendo bastante bien, pero todavía hay disponibles. Y nosotros vamos a regalar una doble, que es así de sencillo, entre los que compartan la transmisión hoy de Food TV, de Deportes Monumental, gracias a Food TV, tenemos esa entrada doble. ¿Qué tiene que hacer? Únicamente compartir. Ahí donde está el Facebook Live, estos días estamos premiando a nuestros seguidores en el Facebook de Deportes Monumental. Entonces, ¿querés ir a ver el partido entre Alajuelense y Herediano? Tenemos una entrada doble, gracias a Food TV, que vamos a regalar entre los que nos compartan ahí la transmisión. Por ejemplo, en este momento, apenas lo decíamos, hay 29 compartidos. ¿Usted qué tiene que hacer? Simplemente eso, compartir la transmisión para que más gente vea el programa, y 38 veces compartido. Así de sencillo es. Simple y sencillo. Entre todos los que compartan, estamos regalando esa entrada doble para ir mañana a ver Herediano y Alajuelense y Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto. Hoy mismo decimos el nombre de la persona ganadora y lo diremos a eso de las 10:50, igual que ayer, 10:50 de la mañana. Ya tenemos en este momento más de 100 compartidos. Uf. Sí, entre usted nada más participe, comparta y se gana esa entrada doble. Y vamos a ver, Harry, ¿por qué no intentamos regalar una doble en San Carlos? Claro, con mucho gusto. Exactamente. tal vez haya. No sabemos si hay. Ya lo voy a coordinar eso. Que tal vez tengamos. Pablo, todos brasileños. Porque si mucha gente nos comparte, se sabe qué bonito dar el premio, no solo de la entrada doble de Alajuelense y Herediano, sino una entrada doble allá en San Carlos Aprisa, para que más gente participe. Así que de momento estamos con la Alajuelense Herediano. Ustedes, eso sí, nos tienen que decir. Cualquiera. Bueno, no, sería esa. Esa es la de momento. Por ahora. Cuando nos diga Luis Carlos, si hay otra más, ahí les avisaríamos. 9:21 en esta mañana. Siempre con las buenas noticias para iniciar alegres esta serie final, donde está Monumental y donde vamos a disfrutar todos los partidos a partir de mañana, el jueves y todo lo que se viene en esta serie del final del campeonato nacional. Ustedes decían. Sí, lo de Joel, que era. Para mí era cuestión de técnico, y lo hablamos también aquí en la primera vuelta del campeonato nacional, que Carevic nunca supo cómo administrar o cómo realmente sacarle el provecho, porque también hay que entender a Carevic. Carevic, ¿cuántos figurones en su corta carrera como técnico ha dirigido, ha manejado? Muy pocos, por no decir casi que ninguno. Solo ahora en la liga. Y en la liga, ¿cómo le fue? Manejando figuras. No tuvo el éxito. Eso era su prueba. Pero, en cambio, Guimaraes. ¿Alguien le va a contar a Guimaraes con los camerinos que tuvo en la selección? Diego Forlán. Sí, también. O los camerinos que tuvo en la selección, manejando y dirigiendo jugadores históricos del fútbol. Él. Yo creo que el cartel que tiene él es un cartel de respeto. Su ¿cómo se llama? Su todo su bagaje le hace que quizás no se sientan por encima de él.
No, y yo voy, para los que decían que Joel estaba cansado, que era un asunto físico, que es que había acumulado no sé cuántos partidos. No, una cosa es el ambiente, una cosa es las libertades en cancha, el rol que se le da, la confianza que al final mete al jugador en el torneo. Y creo que entramos a una instancia donde el cansancio no vale y no pesa. Y aquí hay demasiados ejemplos donde usted tiene jugadores que se cargan de partidos en el cierre del torneo, pero cuando tienen que cumplir, lo hacen. Y llegamos a una instancia de vida o muerte donde te despedís del torneo, te vas de vacaciones, te llenas de críticas, se llenan tus redes sociales de críticas en un momento u otro. Y todo eso se juega en... ¿qué? 3 días, 4 días. Uh-huh. Así, de miércoles a sábado, de jueves a domingo, ahí usted sabe que se juega la temporada. Entonces, el chip se cambia y lo cansado de una temporada o de una fase regular se olvida. Yo creo que lo de Campbell era más un asunto mental que un asunto físico. Y sí, por eso está recuperado. Y el colmillo de Guima, ¿verdad? Descanso. Más bien, porque me dediqué a ver números de Joel recientemente. Tenía años de no tener 4 partidos completos de manera consecutiva, como lo hizo con Liga Deportiva La Valencia hace una semana. Y por fin lo sacaron de cambio al quinto. Pero el minutaje acumulado, tenía años de no tenerlo Joel Campbell. Y qué raro, es la mejor versión. Es la mejor versión cuando pero tiene partidos completos. Porque en México lo sacaban de cambio o entraba de cambio. Tenía años de no tener una continuidad así en Liga Deportiva Alajuelense. Es que está viviendo una etapa distinta para él como profesional. Y por eso digo, es mental. Con los números que usted dice, también él está viviendo una, aunque ya esté entrado en años y sea un jugador de muchísimo recorrido, pero con lo que dice Rodolfo, también él está viviendo una nueva etapa en su carrera, que es la etapa de la constancia, la etapa de la regularidad, de sentirse el hombre más importante en un equipo. Algo que no lo hacía ni en México, ni en Grecia, ni en Italia, ni en Inglaterra. Uh-huh. Porque él nunca fue la gran estrella de esos equipos. Era uno más, Joel, era uno más. Sí, importante, sí, pero era uno más. En la liga no es uno más, en la liga es el referente. En la liga es el hombre pesado, el hombre que tiene que asumir. Y ahora está viviendo esa etapa que pareciera le sienta bien, se siente cómodo. Sin ser la gran figura. Porque, por ejemplo, digo, es la gran figura desde la perspectiva de todos por la forma en la que llega y el salario y todo lo demás. Pero en cancha no ha necesitado ser la gran figura. Porque yo en Alajuelense veo Carlos Mora, me parece que ya futbolísticamente hablando es la gran figura. Otra vez Carlos Mora es la gran figura de Alajuelense. Usted en un partido no tiene a Carlos Mora y pesa muchísimo el que no esté. No es que los otros no pesen, también pesan, pero el no sé si me voy a entender. La intensidad, la influencia en el juego. Sí, la influencia en el juego. Aunque algunos podrán decir que tiene mejores números o mejores registros Joel, pero el peso, cuando ves un partido de la liga, el peso que tiene un jugador como Carlos Mora es determinante, es fundamental. Pero los dos están cerrando casi igual, ¿no? Porque si hoy saca a Carlos Mora a la liga, se siente. Pero si hoy la liga saca a Joel, también. O sea, los dos. Qué los extraño dos igual es, para mí. Qué extraño que hay jugadores que a ver, que uno no sabe cómo van a reaccionar y que son una caja de sorpresas. Alajuelense estaría contando una otra historia y quizás lo vería muchísimo más candidato a ganar una serie si jugadores fueran más constantes. Y aquí hablo del caso de Aarón Suárez, que hace el domingo pasado un muy buen partido. Yo creo que la versión de Aarón Suárez del domingo... en la que estamos esperando hace rato de él. Pero hace rato, ¿verdad? Y hace rato no se veía. Y podrán decirme, sé que los tres estaban en otros juegos, ¿verdad? Estaban en Saprissa o en el de Grecia. Cuando usted ve el domingo el partido que hace Suárez, yo creo que ustedes me dirían, no me lo creerían. Muy probablemente lo que les viene a la mente es la versión de Suárez del torneo. Es una versión irregular, raquítica, ¿no? Raquítica. Y cuando entraba no hacía diferencia. El domingo ves una versión, no sé si fue que el rival le permitió, si él llegó muy entonado, pero la versión de Suárez hasta ser candidato para ser jugador del partido.
¿Hace cuánto no Suárez es candidato a ser jugador de un partido? Por encima de Joel. Ese día los candidatos fueron Kevin Cabezas y Aaron Suárez. Joel entra en la segunda parte, variante. Cuando decís Suárez hasta candidato a ser jugador del partido, Suárez determinante, uno retrocede no sé cuántas temporadas, dos o tres temporadas, y dice, ay sí, cuando era... la figura, cuando sí, le dieron el 10. Cuando era determinante, cuando tenía algún tipo de, no sé, de cartel distinto, cuando realmente su proyección era distinta. A hoy, ustedes dudarían por qué, si es real o no. Y les digo, sí fue un buen juego. Usted lo veía armando, usted lo veía haciendo jugadas individuales. Pero qué difícil es creerle a un jugador como estos, ¿verdad? Intermitentes, ¿qué problema es eso? Nada más un paréntesis. Pablo Camacho sería el encargado de pitar en San Carlos. Adrián Chinchilla en Alajuela. En Tibás pitaría Marianela Araya. Sí, de lo y Keylor Herrera. Que lo ha hecho muy bien, ¿verdad, Marianela? Sí, sí. Esos serían los cuatro llamados. De momento no está oficial, pero son los cuatro nombres que están en lista. Repito, Pablo Camacho en San Carlos. San Carlos Saprissa. Adrián Chinchilla en Alajuela, Alajuela Herediano. Uf, ese sí. Ese Adrián Chinchilla es el que le, de los cuatro nombres que dio, el que más duda genera. Sí. Marianela iría a Saprissa contra San Carlos. Y yo siento que esa es la serie más difícil de tirar. No, ¿cuál? No, mira, sí, la de mañana. Alajuela Herediano. Claro. Por eso están mandando a Chinchilla y a Keylor Herrera. Los más experimentados. Y, sí, pero, y se puede. Claro, equivocar. Pero los dos más. Los dos más, claro, cuestionadísimos ambos. Pablo Camacho, nada más para la referencia, fue el que pitó el clásico, ¿verdad? Sí, el Moreno a Soto. Lo hizo relativamente bien. Y Marianela lo ha hecho muy bien cada vez que la ponen a pitar. Sí, sí, sí. Me la parece que. Saprissa, ¿no? Y había pitado el Alajuela Herediano. Herediano, Alajuela. Herediano, el Liberia Cartaginés estuvo también. Marianela, que sí, cuidado, y lo hace bastante bien el domingo y está en la final. Y que quede claro, ¿eh? Esos son los cuatro proyectados, pareciera que serán, ya no ha salido el banner, cuando salga el banner es oficial, pero esos son los cuatro nombres que ha llamado o piensa la comisión de poner. Y con el nombre que pone Pablo, Aaron Suárez, debe ser el segundo en la lista que recupere Guima. Es necesario. Ya él se enfocó en Joel, con la gente cercana, con los preparadores físicos, con el mismo jugador y ya, listo. Ya pasó la prueba Joel. Venga, ahora sigue Aaron. Aaron Suárez. Se recupera Aaron Suárez porque lo necesita la liga. Lo necesita la liga, lo necesita a nivel económico porque tiene la edad todavía y tiene el futuro para que sea una posible venta del cuadro rojinegro. Pero mientras tanto, que le saque provecho en el terreno de juego. Ahorita yo no lo contemplo como titular y él mismo lo sabe. Yo creo que él no puede darse como un estelar en el esquema de Alexandre Guimaraes. Sí tiene que adecuarse y ser consciente del papel que está jugando en este cierre. Pero que cada vez que reciba la oportunidad y los minutos es donde tiene que aprovechar para que ya empiece a ganar y retomar esa confianza que tanto ha perdido. Pero por ejemplo, para ganar eso, exacto, tiene que ser sobresaliente. Pero uno de Aaron Suárez, que ya no es un chiquillo, que ya usted no lo ve como un novato, no puede esperar verlo jugar bien o muy bien una vez cada 10 partidos. Uh-huh. Digamos, si vas a hablar de la última vuelta, la vuelta de Guimaraes, que le dio oportunidad en esta vuelta de Guimaraes, de los partidos del técnico alajuelense, uno termina diciendo destacable este, el último. Lo decías, si sí, para atrás y si echas para atrás, no le en alcanza, cual no le alcanza. Para ser un jugador que destacó entrando de variante o algo así, no. Además, en algunos hasta se veía gravitando en el campo. Y pero llega este último, y en este último sí destaca, pero para un jugador así, ya con la ya con nombre, ya no con el cartel de que es un debutante, es un novato, no, ya no, ya eso no va. No puedes esperar a que solo sea un juego de 11. No, pero es que todo nos lleva a que el asunto en Liga Deportiva Alajuelense es mental. Usted sabe el potencial que tiene esa planilla y que es cuestión de ir encendiendo todos esos jugadores, porque ya sabes lo que te puede dar Suárez en buenas condiciones, ya sabes lo que te puede dar Venegas en buenas condiciones. Lesme ha sido goleador del torneo nacional, Moya ha sido goleador del torneo nacional, ya sabes que Campbell está encendido, Mora ya cumplió con lo suyo, Celso Borges ya sabes lo que te puede dar en una buena versión. Y todos los de la zona defensiva también. O sea, el potencial de la liga siempre lo ha tenido ahí.
es que la parte deportiva no la he encontrado porque hay algo en el asunto mental donde no están con confianza, donde realmente no hay la química necesaria para que el equipo dé resultados, y entonces ahí es donde te das cuenta de que no es físico, porque el talento lo tienen. Y es más, yo hasta lo pondría de que la liga en talento está sobrado con respecto a otros. Con respecto a incluso Saprissa, Herediano, a nivel de talento individual, pero lo que pasa es que no ha encontrado, el momento. Pero la planilla que tiene la liga, por eso yo a cada rato digo que la liga no tiene que hacerse víctima con la planilla que tiene, porque ha hecho un gran trabajo en el tema de fichajes, en el tema de inversión. Lo que pasa es que ninguno de estos ha llegado a su momento, y es lo que necesita Guimarães recuperar. Si lo logra, campeón nacional. Si logra meter a todos estos, campeón nacional, la liga. Usted sabe el potencial que tiene. Y de hecho, al inicio del torneo, con esa expectativa, es que todo el mundo decía, no, líder del torneo ahí. Me hicieron una pregunta el domingo, no sé si ayer también en la actividad de la UNAFUT se la habrán hecho, pero el domingo le hacen una pregunta sobre lo mental del equipo. Y él decía que con los especialistas, el psicólogo y demás han trabajado eso, pero que él no le ve nada diferente. Es decir, que él no ve que estén bajoneados ni nada así. El tema mental hoy, mientras... A ver, la liga tiene una responsabilidad grande, porque si hoy vas a la realidad, el tema mental no puede otra vez ser un determinante. Y me parece que ahí Guimarães ha tenido o tendrá que hacer otra función. Porque eso que dice Rodolfo es muy sencillo para un equipo que mentalmente es fuerte. Cuando un equipo mentalmente es fuerte, sus jugadores más importantes, en el momento más importante, reaccionan. Y en el momento más importante, levantan nivel. Y en el momento más importante, llegan y te cumplen. Y en el momento más importante, aunque no haya jugado toda la temporada, aparecen y te resuelven. Eso es lo que hoy, me parece, es otro de los trabajos que ya no está en cancha, que ya no está en el entrenamiento del día a día, que ya no está en el trabajo táctico del entrenador, porque el entrenador puede tener un trabajo táctico implacable, puede tener un trabajo o una idea de juego espectacular, pero si su equipo mentalmente es débil, ¿de qué le sirve en un momento como estos? Creo que esa otra parte, que es la de potenciar que el jugador se lo crea y que el jugador tome fuerzas de otro tipo. Ayer veía, no sé si vieron un video que sube la gente de Fanáticos. Ayer hasta se van para la actividad de la UNAFUT y hacen la encuesta a los periodistas de quién es campeón. Uh-huh. ¿Verdad? A los periodistas que estaban cubriendo el evento. Creo que son más de 20 preguntas. 20 personas a las que les preguntan. Y no recuerdo el dato exacto, pero creo que queda 19 a 2 y a 1, algo así. Pero la diferencia es abismal. No sé si estoy dando el dato incorrecto, pero cuando yo terminé de ver el video y voy a buscarlo aquí. En un conteo de mientras iban respondiendo, y decía, el dato fue apabullante, ¿verdad? Para Saprissa, 2 para la liga, 1 para Herediano y 0 a San Carlos. Sí. Herediano fue Cage. Ajá. Pero y 0 a San Carlos. Cuando ves ese dato, ahí es donde usted termina diciendo, si esto es la prensa, pero aparte de la prensa, el ambiente y todo lo demás, si no sos fuerte mentalmente, va a ser muy difícil. Esto te golpea también. Claro. No, y ayer Guima Harrick se desmarca. Ayer Guima dice, yo no soy El Salvador. A mí me contrataron porque yo tengo la experiencia, sobre todo para enfrentar lo que arranca mañana en el Morera Soto. Pero para que un equipo sea campeón, todos tienen que estar alineados, todos. Y todos. Lo dice entonces, bien, como corresponde. Es que él ya llega a un punto donde no puede hacer absolutamente nada. Él alista a su equipo, prepara el juego, tiene hasta las variantes, imagino, pensadas. Claro. Pero ya sí, la gente no asume la cancha y no puede hacer absolutamente nada. O sea, expulsar de una manera infantil. Por eso. Pero Daniel, el criterio, él no lo quiere decir, pero uno sí.
¿Qué cosa? Si él llegó para ser campeón y logra ser campeón, él es El Salvador. Y lo hace eso. Gran parte se llevaría. Sí, ¿no? la parte importante. Pero es que sí sería. Los méritos a los jugadores, porque puede plantear lo que quiera. Por eso, no, que él diga lo que quiera. Pero si la liga levanta el título en este torneo, tiene el sello Guimaraes. Y él es el salvador del equipo, ¿no? Sí. Un equipo que tenía problemas y se señalaba con algunas críticas, pero si él logra cumplir el objetivo, ahí sí no será 50-50 para mí. Será más grande. Un saludo para Luis Carlos, que está en Panamá, Luis Carlos Chacón y Gustavo Pérez, ratificado, la misión está totalmente ratificada. Ok, entonces vea la situación para quienes nos están siguiendo esta mañana. José Alexander Chávez dice que ya compartió la transmisión por aquello. Sigue compartiendo. Ajá. Entre los que compartan hoy la transmisión, ojo, los que la comparten sin escribir nada están participando por la entrada entre Alajuelense y Herediano, una entrada doble. Los que comparten y ponen, quiero la de Saprissa, San Carlos Saprissa, se llevan una doble. Así que hoy es dos dobles entre los que compartan la transmisión del Facebook Live de 120 minutos de Deportes Monumental. Una entrada doble para la Juelense y una entrada doble para San Carlos. El partido es el jueves en San Carlos a las 7 de la noche. Así que si usted es seguidor de San Carlos o del Saprissa y dice, quiero ir al Carlos Ugalde a ver ese juego, también tiene chance, pero tiene que ponernos ahí. Yo voy para el de San Carlos Saprissa. Y hoy van a salir dos ganadores. Uno para ese Alajuelense Herediano, gracias a FUT TV, y otro gracias a la Asociación Deportiva San Carlos. Y a su presidente y para, su gerente. Para el San Carlos Saprissa. Así que si sos sancarleño, vivís cerca del Estadio Carlos Ugalde o cerca de San Carlos, no, puede ser que sea. O quiere viajar desde aquí. O quiere viajar desde aquí, o sea de la zona norte, de Upala, Los Chiles, Guatuzo. De Zarcero. De Zarcero. Sí, sí. De allá, de San Ramón también, si quieren. Bueno, pues participe porque podría irse a ver ese San Carlos Saprissa, al Carlos Ugalde el jueves. ¿Qué tienen que hacer? Simple y sencillo, comparte la transmisión del Facebook Live del Facebook Live de Deportes Monumental. Ya hay, vamos a ver, en este momento hay 347 compartidas. 349. Siga compartiendo ahí, Rodolfo. ¿Quiénes están compartiendo? Usted que es el experto aquí, leyendo ahí. Aquí estoy con el 354 ya. Saludos. Cide y Bastos. Saludos. Dice, quiero la de la liga. Jordan Araya, San Carlos Saprissa. Cinia Bolaños escribe por aquí. Vamos Leones, dice Brian Navarro. Diego Cascante, yo quiero ver a mi liga deportiva Alajuelense también. Juan Carlos Acuña participando. Aquí dice. Y hay más de 400 compartidos. Imagínense si están en todas las. Alonso Bolaños, San Carlos contra Saprissa. Voy para San Carlos Saprissa, dice Leonidas Solórzano. Adolfo Alpizar dice: vamos, Liga. Diego Cascante, vamos, quiero ir con mi hijo. Quiero ir a la catedral, dice César Retana también. Pablo Murillo, soy de Ciudad Quesada, quiero la entrada. Saludos. Iván Rojas, también quiero la del glorioso Saprissa. Jonathan Castro, quiero la de Saprissa San Carlos. Marco Vinicio Solera, también quiero ir al estadio Alejandro Morera Soto. Excelente programa, todos los días lo oigo. Rolando Ledesma, vamos Liga. Marisol Delgado, voy para la Liga. Andrés Jiménez, Liga Campeón. Silvia María Redondo, quiero la entrada de Saprissa San Carlos. Quiero la entrada, dice Pablo Murillo, sí. Andrés Méndez, Saprissa San Carlos. Giovanni Ugalde, viva mi amada Liga. Quiero llevar a mi papá a ver a su equipo Herediano, aunque yo soy morado, dice Dani Cordero. Leo Naranjo, yo quiero ir a la catedral. Muchos mensajes, ¿verdad? Todos, sí. No solo es escribiendo aquí, es compartiendo la transmisión del live, del ayer, Facebook Live. Ayer regalamos la camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica. Uh-huh. Hubo un ganador. Hoy entonces la entrada doble para ir a ver a la Juelense Herediano y una entrada doble para ir a ver San Carlos Saprissa. Ya estamos llegando cerca de los 500 que están participando. Participe, tiene de aquí a las 10:45 de la mañana para compartir. Y después de esa hora daremos el nombre del ganador o la ganadora. Solo al aire vamos a dar el nombre. Nada más. Ojo. Claro. Al aire.
es decir, si obviamente, si usted ve el programa después, lo podrá ver, pero no vamos a etiquetar ni nada, solo al aire va a estar el nombre, tiene para venir a retirar su premio toda la semana. Sí, el de Saprissa San Carlos. Si no vienen y si no se comunican, pierden la oportunidad, así que estén atentos. Bueno, y en el caso de las entradas, exacto, no es toda la semana. Esa partida, ya mañana, si mañana no viene, ya no. Sí, se le ve de acuerdo, hoy cumpleaños, quiero ir al Morera, ahí comparta la señal, Lady. Hoy cumpleaños, comparta la señal para que se pueda llevar esa entrada y ver a su liga frente al Club Sport Herediano. Kevin Chávez, San Carlos Saprissa, Marcela Jiménez, quiero ver a Saprissa mañana. Juan Ignacio Lemaitre, el famoso Gavita, saludos a todos. Claudia López, quiero ir a la Catedral a ver a mi amada Liga Deportiva Alajuelense. Wilson Román, también compartido, voy por esa, a apoyar a los Toros. Oiga, ¿será que el dato este que les daba del resultado de 19-2, 1-0 será cercano a la realidad, lo que hoy la gente piensa, independientemente de si usted es liguista, saprissista, herediano, San Carlos, ya haciéndole el análisis frío, no con corazón, el análisis frío a la situación, ¿será ese el reflejo de lo que en la calle el fiebre de fútbol o el aficionado al fútbol, el que sigue fútbol, tendrá? Yo creo que sí, porque de todas maneras es que ha sido intratable y cierra todas las series en su casa. Yo creo que le dan, aparte de que está jugando muy bien Saprissa, que quede claro, no brinque el señor aquí a la par mía, está jugando bien, cierra en casa y nadie la ha podido derrotar en su casa, una final, nadie. Sí, ir a dar la vuelta olímpica, Tibás, es bien difícil. Es muy complicado. Ayer decía Sandoval que la última vez que a alguien le sacó una serie a Saprissa en casa fue en 2011 en San Carlos. Imagínense. Han pasado casi 13 años desde esta última vez que Saprissa pierde una serie, y no una final, una serie. Una serie. ¿Verdad? Una final, tienen que irse muchísimo más atrás. No, y es que para ser campeón en este torneo, el que quiera tiene que ir a hacerlo. Tiene que ir a ganar una final al Estadio Ricardo Saprissa. Ya cuando ves esos números, la favoritismo más grande. Los resultados de esta encuesta, que uno lo ve por, ya le voy a dar el dato en porcentajes, por ejemplo, fueron 23 votos. Sandoval, que era lo que quería, quedar bien con San Carlos, con ese dato que tiró. No. Sí. ¿Ah? No, la realidad, y fue la serie que San Carlos ganó a tus vueltas. Dice aquí Tomás Quirós. 19, les dije que nada más eran 19, 2 y 1, entonces fueron 22. Dice aquí Tomás Quirós, póngale la firma, y como diría Murillo, Saprissa campeón. Ahí está el detalle. ¿Cómo dice el Muri? No está ni aquí. Saprissa campeón, 86. Campeón, no campeón, 86, campeón. 86, porfa. Pero 86. 86. Yo sí creo que así la percepción del aficionado también va en esa línea. Sí, y aparte de eso, es que ha cerrado muy fuerte. Y tiene que 20 partidos sin perder. Aparte está jugando bien, está cerrando fuerte y tiene dice la Vladimir ventaja. Que dejen de tirarle la presión a Saprissa. No, la prensa, ese la echó solito. Vladimir, a nosotros nos han enseñado esa prisa. Vladimir, hay que mandarle ese video para que vea que hizo Apriprensa. Sí, pero es un montón. Usted escuchó a Vladimir. Que se relaje. Vladimir dice que don Ricardo y todos los que han pasado por el Saprissa les ha enseñado a que Saprissa siempre es favorito, a que Saprissa siempre se tiene que ganar, a que Saprissa siempre tiene que ver a los rivales para abajo. Sí. Entonces, que no. 86, ¿cómo? ¿Se está haciendo la quita el tiro? La conversión. Ajá. 86,36. Ok. Así es Saprissa. Sí, es que sí. Pero le está tirando los suyos, Vladimir. No, se está sacudiendo, pero si usted vuelve a ver, ok. Por rendimiento no hay nada que discutir. Solo ha perdido un partido en toda la temporada en su casa. Cierra todas las series en casa. Es fuerte. Y aparte recuperó a casi todos los lesionados, a todos. Tal vez no están al 100, pero sí los tiene ahí. En porcentaje es, ese resultado, esa encuesta en porcentaje es 86,3, 9,08 y 4,5. 5 algo, así. Estamos hablando de que el porcentaje es de 80. Sí, un 86%, esa encuestita que hicieron con los periodistas. Bueno, y si la extendían aquí, yo hubiera contestado a Saprissa también.
Harry, ¿ya contestó Saprisa? Sí, amigo, cuando me preguntaron a ellos, yo dije Saprisa, si yo estaba en la conferencia. Yo dije Saprisa, ¿qué el voy a decir? El porcentaje todavía puede ser mayor, digamos, si seguían preguntando. Sí, es que a casi todos, lo hicieron en video, a todos nos preguntaron quién va a ser y quién se va a ir blanco. Lo que pasa es que no siempre el favorito gana, y eso es un detalle. Eso por ahí. Cosa. Vean los golpes que se ha llevado con cuando los tradicionales llegan y dan la vuelta olímpica ahí en otros estadios. No vaya muy largo, Pérez Zeledón, Cartaginés, no vaya muy largo. Por eso, pero San Carlos, digamos, ¿cómo asumir una, si se quiere decir de esta manera? No sé si el porcentaje va a ser 80 y resto, pero va a ser un porcentaje mucho más amplio el de que la gente cree que Saprissa es campeón. ¿Cómo asumir ese favoritismo que es muy marcado, que es muy, muy, muy marcado, que hay en la calle? ¿Cómo asumir ese favoritismo por parte del Saprissa? Creo que eso, el Saprissa nunca ha tenido problema de asumirlo, nunca ha tenido problema de llegar siendo candidato, el candidato número uno y todo lo demás. ¿Cómo asumirlo en un momento como estos? Y yo creo que más que cómo lo asume Saprissa, creo que la pregunta es cómo lo asumen los demás. El reto es hoy San Carlos, ¿cómo lo asume? Como un reto de ir a pelearle al más fuerte. Y por eso insisto y vuelvo al mismo tema de hace una semana. No es poner como de una manera despectiva, pero sí, no tienes nada que perder y demasiado que ganar. Por ejemplo, la Asociación Deportiva San Carlos. Creo que es enfocarse en que está bien, todo lo tengo en contra, voy a intentar hacer lo que nadie cree que pueda hacer, porque además, vea lo peor, los otros al menos tuvieron algún voto, San Carlos ni siquiera voto, y yo creo que si te vas a la zona norte le darán votos. Exacto, pero es muy simple, Pablo, hace una semana le metieron 3 en su casa. Sí, 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 no, uno entiende todo eso, pero lo que voy es cómo lo asume, más allá de si le metieron 3 o no la semana pasada, cómo asume hoy el Saprissa al ser el gran favorito, que no se puede quitar esa etiqueta. Pero ¿cómo asume San Carlos el hecho de que dentro de los porcentajes de posibilidades, yo creo que es al equipo al que la gente le da, sí, el grueso, le da menos oportunidad? Dice, tiene que jugar la última carta. De ahí sí. No le queda de otra. Arriesgarse. Y con la promesa de mejorar, porque al final les queda en eso, en promesa. Porque no somos conscientes o no estamos claros de la versión que vamos a ver de San Carlos el jueves, allá en el Carlos Ugalde. Sí tiene la buena noticia de que ya recupera a Roberto Córdoba. Y a Wilmer Azufeifa, ayer dijo Marín que no, que está difícil todavía lo de Wilmer. Uh-huh. Y lo de Gabriel Leiva ya recuperado luego de perderse algunas fechas por lesión, que va a ser muy distinto el medio campo con el que enfrentó la semana anterior al Saprissa. Que Arroyo. Tenía a Arroyo, a Chiroldes y a Cuña. Ahora tendría a Leiva, a Roberto Córdoba y usted elige el tercero. José Andrés. Entonces, por ahí. Un hombre marca. Es donde San Carlos puede sustentar parte de la mejoría que necesita para abrir una serie el próximo jueves contra el Saprissa. Solo eso, en promesa. En la promesa de mejoría que tiene. Pero el margen de mejora es todo. Porque peor que el partido anterior no va a encontrar. O sea, peor que un 3-0, no. Pero me lo imagino así. Yo creo que la serie sí está para Saprissa, pero la veo pareja. Vea hace cuánto no le gana. Vea San Carlos. O sea, lo vuelven a golear a San Carlos ahora. Se va hasta el agosto del 2022. Y esa fue la última victoria de San Carlos en agosto de 2022 en el Carlos Ugalde. 2-1 ante Saprissa. Luego, el 14 de agosto, pierde 3-0. Contra Saprissa. El 6 de febrero del 2023 empatan a 0. El 9 de abril gana Saprissa 2-1 en el Saprissa. El 26 de agosto de ese año 2023 gana Saprissa en el Carlos Ugalde 1-2. El 29 de octubre de ese año gana Saprissa 2-1 en el Saprissa. El 3 de marzo ya de este año empatan a 2 en el Ricardo Saprissa y luego el 7 de mayo gana Saprissa 3-0. Si nos vamos, la última vez que San Carlos le ganó a Saprissa fue ese 10 de agosto del año 2022. Uh-huh. Sí, 2-1 en el Carlos Ugalde. Casi 2 años. Sí. Y son, en total se han enfrentado 8 veces. 7
Una victoria para San Carlos, para ahí en el hay empates, hay dos empates y los demás son victorias de Saprissa. Sí, hay que ver cuánta importancia le da Marín al trabajo mental de su plantel, porque Marín, conociendo ya de tanto tiempo cómo es el futbolista Tico, y lo que tienen que insistir es por ese lado de que cero votos, que lo ven como el pobrecito, el equipo malo, el equipo malo, el equipo malo, el equipo que va a golear, que Saprissa le va a pasar por encima, que no tiene nada que hacer, que se le cayó, porque yo creo que eso es lo único que ella puede apelar. Ya trabajo futbolístico, ya no hay tiempo, ya tuvo 22 fechas para practicar o planear, y ya empezar el jueves contra el Saprissa debería insistir en eso. Daniel, y aquí entramos en la etapa del torneo donde nos demuestra, y es así el retrato perfecto, de que el fútbol costarricense es emocional y cortoplacista. Cortoplacista porque en cuestión de 3 días se te acaba el torneo, por más positivo que sean tus números en la fase regular, aquí en 3 días se te quiebra todo, se te rompe el proyecto en 3 días. Entonces, cortoplacista y emocional por eso mismo, porque cualquiera de los equipos que lleguen y se levanten a hoy, porque el que tiene que levantarse más es San Carlos de todos, es por un asunto de crear fantasmas y crear monstruos alrededor y crear pesadillas y que todo el mundo está en contra de nosotros, buscas enemigos y te los construís para llenarte de coraje. Uh-huh. Y ese es el proceso que probablemente vive hoy el Club Sport Herediano, que probablemente vive hoy San Carlos. Le están empezando a crear un montón de monstruos, de enemigos, que la prensa, que los rivales, que las declaraciones, que los aficionados, que las redes sociales. Eso mismo lo podrían usar en Herediano, es el mismo discurso. Exacto. Que podría usar hoy Herediano, por la forma en la que entra. Claro. Y hasta la liga, que siendo un equipo grande. Todos dicen que Saprissa va a ser campeón, vean los números. Esos son los tres argumentos, que los tres equipos que podrían usar, los tres el mismo argumento. Claro. Pero la liga menos. Esos votos, ese porcentaje que usted leyó ahora, todos van y se los ponen ahí en el camerino y vean, si quieren llenarse de coraje, este es el asunto. Pero porque se convierte en un asunto súper emocional. ¿Por qué en el Instagram de 120 no hacemos una encuesta? Para ver si el porcentaje anda igual, parecido. Debería. Y ahorita en el corte vamos a hacer eso para. Y los tres restantes tienen que hacer algo distinto para que la gente les crea. Saprissa, ¿por qué todo el mundo le da el favoritismo a Saprissa? Porque en la cancha lo está demostrando. Terminó primero, alcanzó, estaba fuera de zona de clasificación. Alcanza, termina primero con 5 puntos de ventaja o 4 puntos. Y a final de cuentas, los obligados son ellos. A la goleanza con su planilla. Tienen que hacer algo distinto. Sacar de buena manera a Herediano para que en la final más o menos compense. Pero Harry, aquí yo entiendo y los de fútbol querrán hablar de fútbol, pero lastimosamente es el camino incorrecto. En esta instancia usted le tiene que meter una inyección emocional a sus jugadores. Olvídese de la táctica, o sea, de aquí en el entrenamiento de hoy en la tarde no van a perfeccionar la línea de 4. En el entrenamiento de mañana, en la mañana, no van a perfeccionar la línea de 3, ni los laterales se van a transformar y van a mejorar su nivel. Los numeritos no le van a subir. Lo que le puede subir es el ánimo a los jugadores, la forma de encarar las series, el coraje que le puedan llegar a meter, y por eso decía, trabajo, y Daniel ahora lo nombraba también, trabajo de Guima. No es fútbol, es trabajo de cabeza. Que le ha faltado a Liga Deportiva Alajuelense año a año, torneo tras torneo, y que Carevic, por más recursos, por más gente que contrataba, no lo logró. Ahora Guima tiene un trabajo emocional, puntualmente, y es ahí donde se pone a prueba, porque en la parte táctica está bien, puede hacer muchos movimientos, pero eso no te gana campeonatos. Aquí lo sabemos, lo que gana campeonatos es la parte emocional, dar un golpe. El Herediano lo dio el torneo pasado en un Parea, una vez finalizada la fase regular, levantar esa parte. Marín, el Pite Altamirano y Guima, todos en esa línea. ¿De qué se estará agarrando Herediano ahora para motivarse? Porque ustedes recuerdan antes o en los últimos torneos que siempre decían que el rival que nadie quería y el invitado incómodo y que nadie estaba esperando. Eso mismo. Porque es que ya se sabía de antemano que ellos iban a clasificar. Era más que todo cuando remaban está, y se metían. Aquí acabamos de subirla. Ahí está ya en el Instagram de 120 minutos. 120 minutos se arroban. 120 minutos. ¿Cómo es? Guión bajo serie. Bueno, ese. Le digo.
Ahí está la encuesta, dice encuesta rápida. ¿Quién será campeón? Las opciones: Saprissa, Herediano, Alajuelense o San Carlos. Okay. Vamos a ver qué dice la encuesta. 120 en número, minutos-CR. Es el perfil. 120 minutos-CR. Ajá, ahí está. Para que entre y vote. A ver qué dice el público. Ya yo voté. Siga votando. Y no es desmeritar el trabajo de ninguno de los otros tres. Es simplemente resaltar cómo cierra el Saprissa. Es el tricampeón. Termina como favorito. Es que a San Carlos nadie los desmerita. Fue su rendimiento que cayó. Ya hay 120 algo de votos. 125. Sigan votando. El Instagram de 120 minutos. De momento está así. 59% dice Saprissa, 130 votos. 2% Herediano, 5 votos. 85 votos Alajuelense, 39%. San Carlos, 0 votos, 0%. De momento, ¿verdad? Los votos que hay hasta el momento. Sí, sí. Sí. Sigan votando, sigan participando. La final de cuentas son proyecciones, al final los que pueden cambiar la historia son los equipos restantes. Ahora Gringo nos ayuda al final del programa para que veamos el dato con todos los votos. En ese momento han votado un montón de gente. Y sigan votando, motivémoslos, sigan votando. Ya, 268 votos Saprissa, 7 Herediano, 160 Alajuelense, 3 San Carlos. La distribución: 61% Saprissa, 2% Herediano, 37% Alajuelense, 1% San Carlos. De momento, vea que está muy parecido al 60, es decir, no estamos llegando al 80 y resto por ciento que le dio la prensa ayer, pero sí un altísimo porcentaje favorito. Y la pregunta es, ¿quién será campeón? No es quién es favorito, ¿quién será campeón? Sí, aquí el detalle para Kevin Vargas, que me escribía que sí han cerrado series en Tibás y que sí ha ganado Saprissa. El dato que daba Sandoval era que perdía el primer partido jugando en casa y después le daban vuelta en el estadio Ricardo Saprissa. Uh-huh. San Carlos fue el último equipo que lo hizo hace 13 años, porque perdió su partido en el Carlos Ugalde y después fue a Saprissa a ganar. Entonces ese es el condicionante, ¿verdad? De este primer partido de ida, donde San Carlos debería de sacar una ventaja, por lo menos, porque presionarse a ir a ganarle al Saprissa a Tibás es muy difícil, muy difícil. ¿Verdad? Pero sí han pasado algunas series donde han eliminado a Saprissa en el Ricardo Saprissa, pero las ventajas las sacan de una en el partido de ida. Después llegan a cerrar con empates o cerrar con partidos, pero no es como que usted empiece en desventaja y vaya a darle vuelta a remontar a Tibás. Eso es lo difícil. Yo por eso digo que no sé si esta encuesta al final será una realidad, porque evidentemente los manudos se han metido a votar, está clarísimo. Claro. Pero sigue siendo un porcentaje amplio de Saprissa. 384 votos dicen Saprissa, 19 dicen Herediano, 274 Alajuelense, 8 San Carlos. Y la diferencia sigue: 56% Saprissa, 40 Alajuelense, 3% Herediano y 1 San Carlos. Lo que sí es notorio es la ventaja de Saprissa, que sí, evidentemente baja conforme los manudos van votando, pero ¿será real el que el manudo vote hoy que es que la liga será campeón? ¿Lo creen realmente? Yo creo que sí tienen confianza los liguistas. Sí tienen bastante confianza. Yo ya voté, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y adivinen por quién voté. Sí, por San Carlos. No. El 1%. No. Yo soy del 41%. Que San Carlos y Herediano me parece que tienen una similitud. Lo hicieron muy bien en la primera vuelta. Exacto. Muy bien. Casi que no perfecta, pero sí rozando la perfección. Y es donde en la segunda, que aquí entra el tema de la relajación y el manejo de grupo y el manejo también de esa parte emocional de Herediano y San Carlos, que seguro observaron cómo en la primera vuelta del campeonato nacional estaban sacando una brecha importante con los otros equipos y que no iba a tener ningún inconveniente para clasificar, y empezaron a caer, a caer, a caer y a caer. Y los resultados ya al final, porque Herediano nunca lo puso en peligro,
bueno, o habría que ver. No, si hubiera sido muy amplio. 3-4 fechas más, cuidado, y si no, también se hubiera llevado un susto como se lo llevó San Carlos, Herediano. Pero Herediano se logró sostener. Pero sí, San Carlos y Herediano, lo que sí comparten es que no cierran bien, que tuvieron una primera vuelta positiva y que se relajaron en la segunda. Y ya cuando se relajan o tiende a caer un poco el rendimiento, ¿cómo los levanta? Aquí está, mientras tanto, para que vayan viendo cómo está a este momento los resultados. Ahí están lo que dice hasta el momento el Instagram, 120 minutos guión bajo CR, 120 minutos guión bajo CR. Ahí lo pueden leer ustedes. Dice 54%, 41%. 54% Saprissa, 41% La Liga. La Liga. 1% San Carlos y 3%. Harrick. A ver. 3%. 1. No, el 3% le dieron. 3. Sí. Esos son los votos hasta el momento. Recuerde ir a 120 minutos, guión bajo CR. Y para que vaya directo, vea, ahí le dieron el atajo, vea, está el código QR en la pantalla. Nada más usted llega, agarra el celular, le pone la cámara, se posiciona sobre ese código QR que está apareciendo en pantalla y lo va a enviar directamente al Instagram para que vaya a participar de la encuesta. Y recuerden también en el Facebook Live compartir la transmisión y quedan participando por una entrada doble para ir a ver al Saprissa en su visita al Carlos Ugalde y también en el Estadio Morera Soto, la Liga contra el Club Sport Herediano. Ese partido será mañana, miércoles a las 8 de la noche en el Morera Soto. El Lagar tiene 23 tiendas en todo el país y en todas le aseguramos que usted va a encontrar lo que sea para su hogar en decoración, pintura, jardinería, construcción, todo. Vayan a hacer la prueba a esas 23 tiendas de El Lagar. Y es curioso eso del tema del manejo emocional, porque si usted está mal, agarra todos los comentarios negativos y los utiliza para potenciarse. Pero si usted está bien, no le gusta que le digan que usted es el favorito, y entonces todo el mundo le huye a eso, ¿verdad? Pero no les gusta que nadie diga. ¿Cómo que no les gusta? Yo siento que más bien eso. Vladimir ayer se quitaba el tiro. Yo siento que lo debería asumir el equipo que está bien. Simplemente es el que está mejor y asumirlo. Sí, pero una cosa es frente a cámaras decir no me gusta que lo digan, y otra cosa es lo que realmente piensan. Yo siento que a todo el mundo le gusta cuando le dicen que es favorito en algo, que es el mejor en algo. Yo creo que eso es un, más bien es todo una cosa de motivación. Ese para mí es el rol de Saprissa y de la Liga en estas dos series. Los dos son los candidatos, los otros dos no. Pero usted ve cómo asume eso psicológicamente. El que es favorito dice no, pero es que no, aquí ya el asunto se ajusta, las diferencias se han acortado y todo lo demás. Entonces usted ve que el asunto no es para sacar pecho, sino que lo evitan. Y en el otro caso es más bien todo lo contrario. Si usted lo ponen que no es favorito, dirá, no, este es mi enemigo, este para es seguir con el tema. El que está mal. Pues sí. ¿Ha logrado o no recortar el Manu la diferencia con respecto a esa presa? Sí, claro. Ahorita. En la encuesta. Pero estoy seguro que sí. Usted lo convirtió en una lucha de qué son más, liguistas o saprissistas. No, ¿no? Porque es campeón. Pues si es quién son más, estamos claros que si es en eso, gana Saprissa. No, sí, necesariamente en el Instagram de 120 minutos. Lo que pasa es que aquí en el Instagram de 120 minutos. Pareciera que es de 120, sí, porque la cantidad de nuevos. Va a recortar bastante. Claro, no, pero la cantidad de nuevos seguidores que hemos tenido en los últimos minutos es impresionante. Sí, sí, sí. La gente le gusta eso. Uh-huh. A usted, como Manu, no le va a gustar que le digan que Saprissa le está ganando 80-20. Ve, por eso. Pero no ha podido recortar. Pero no, ya no estás, no está 60-20. No, pero es lo mismo, 54-42 es igual, la diferencia es amplísima. Ah, no, pero usted no ha podido recortar, es decir, desde que iniciamos, la diferencia es de más de 12. Pero no es lo mismo, 12, no, pero no es lo mismo 80. No es lo mismo 80-20 que 50. Sí, pero es que nunca estuvo, aquí en esta encuesta nunca estuvo 80-20. 60-40. 60, sí, ahorita es 54-42, es lo mismo, no subiste. Lo que hace es que ha subido algunos votos para Herediano, otros para San Carlos. Pero
no has logrado subir a un nivel de que usted diga, hay un recorte así grande, no. Sigue siendo el gran favorito en todas las... Yo no veo una sola donde no sea el gran favorito Saprissa. Bueno. O dígame una encuesta de en su Instagram, seguro sí. Y todo puesto por la liga. Si usted lo hace de su Instagram, muy probablemente sí va a ganar la liga. A menos que lo haga la liga, que la de ellos. Exacto. Sí. ¿A qué va? Y entra un montón de morados también a votar. Sí, también. Uh-huh. Sí, sí. Digo, no es. Lo que sí estamos claros es que hay un favorito. Eso no significa que vaya a ser campeón, pero es un favorito, claro. Y eso no se lo puede quitar de encima. Eso de que es favorito. Y eso también, de eso, perdón, pero suena hablada cuando dicen, no nos gusta tomar la estafeta de ser favoritos. De eso. Eso es hablada. Yo siento que a todos les claro. encanta. A todo cuando mundo. Le dicen, usted es favorito de algo, usted se envalentona, ¿no? Algunos se confían. Y ese es el juego emocional en el que no se quiere caer. Sí, pero ¿cuántas veces ha visto usted a Saprissa confiarse? Ah, no, Saprissa no. Por eso. Digo, si ese es un es un discurso muy Vladimir. En todo no el discurso Saprissa. Juego mental, Saprissa ha demostrado que ahí es donde tiene la ventaja sobre los otros, por lo menos a nivel de los últimos torneos. De repente cualquier morado le va a decir, somos favoritos. El juego mental, Saprissa lo conoce. Sí, y aparte de eso, y el rendimiento, es que también, no solo del juego mental, es que el rendimiento. Lejos de cualquier cosa que se pueda decir. Es que es el juego mental, Harry, porque yo he visto rendimientos bajísimos, acuérdese los princesos siendo campeones, manejo de juego mental. Torneo pasado, líder indiscutible, récord de puntos, campeón nacional. O sea, tenés que saber jugar en las dos versiones, o cuando sos la víctima, o cuando todo el mundo te está pedreando, o cuando sos el que tiene las flores encima. Tenés que saber jugar eso, mentalmente. Saprissa ha demostrado que lo ha logrado. Y los otros han utilizado diferentes herramientas, algunos les ha servido en torneos, otros no. Lo que sí quedó ahí claro, está. Yo creo que en estas cosas es... Que si hay Saprisa, que no nos vengan a decir que no. Ah, sí. Claro. Eso sí. Eso está más una encuesta que quedó 86 a. Ayer 19, era... 2 y 1. Y los dos de la liga se los puedo decir porque los vi. Sí, los dos de la liga fueron. Y yo no voté por la liga. Yo voté por Saprisa. Los dos de la liga fueron Sergio Alvarado. Saludos. No, hombre, Sergio. ¿Sergio? No. Ay, por eso es que se volcaron. No. Y un... Y Andrei. Un colega que no conocía. No sé. Harry dijo Saprisa. Sí, imagínese. Yo puedo ser muy liguista, pero tampoco soy ciego. Está jugando muy bien Saprisa, tampoco soy ciego. No. Voy a decir la liga por decir la liga, solo para quedar bien con todos los manudos. No, está jugando bien Saprisa. No para quedar bien con todos los manudos, si usted lo piensa. Se piensa que va a ser Saprisa y se tiró bien. Del barco, se tiró del barco. No. Ayer era día de medios, pero sí, día de medios de Saprisa. Quiero ver en la caravana. Pero luego, tranquilo, sí. Tranquilo, Pablo, ¿sabe qué es lo que sucede? Todo lo contrario a los pronósticos de Harrick, siempre. Ah, lo hace eso. ¡Oye! O sea, siempre Harrick falla los pronósticos del final del torneo. Ya falló en la fase regular y va a fallar en esta última. Si quieren tomemos con Saprisa, a ver si fallo. Se puso directo con Saprisa para ver si acaso la pega. No, es todo lo contrario a lo que dice. Pero yo sí ya ayer sentí una Sapriprensa respondiendo increíble. Siempre pasa lo que usted no dice, Harry. Había un montón de prensa y a todos le preguntaban lo mismo. ¿Pero por qué cree que la gente dice eso? Por el rendimiento, es que no es porque sea Saprisa. Si, por ejemplo... San Carlos. Un puestazo. Ayer la Sapriprensa invadió el día de medios de Nabut. Si usted está hoy, se vota por la presidencia. Ah. Si Estefan Monge responde: no va a haber campeón, va a haber teta campeón. Ah, vio. Esteban dijo que no hay final. Queda por este fito. Que no hay final. Que no hay gran final. No hay gran final. Hacemos la pausa. Ya casi volvemos. Esto es 120 minutos. Hola amigos de 120 Minutos, la semana pasada vimos cómo quedaron retratados algunos de nuestros compañeros con el equipo que descendió, pero ahora vamos a ver quiénes quedan retratados y quiénes se salvan con los cuatro equipos clasificados. En orden, Herediano, La Liga, Saprissa y San Carlos. Herediano, San Carlos, Alajuelense... Estoy entre Guanacasteca y Saprissa. Podría decir que Guanacasteca.
Herediano, Alajuelense, San Carlos, Saprissa. En orden vamos con Herediano número 1, me parece que número 2 Saprissa, número 3 La Liga y San Carlos se mete esta vez a clasificar. Heredia, San Carlos, Saprissa y La Liga. En orden, los cuatro clasificados: Herediano, San Carlos, Saprissa y Alajuelense. ¡120 minutos! Las 10 de la mañana con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros acá en 120 minutos. Recuerde compartir la transmisión del Facebook Live de Deportes Monumental en este momento de 120 minutos. Entre todos los que la estén compartiendo, vamos a regalar a las 10:45, se acaba ya para que no se pueda compartir más. Y daremos el nombre de un ganador de entrada doble para ir a ver a la Alajuelense Herediano. Y alguien va a ir a San Carlos para ver San Carlos Saprissa, las series semifinales que arrancan ahora a mitad de semana. Entonces, ya sabe, si usted quiere ir al estadio, no tiene entrada, por ejemplo, le voy a dar una noticia que nos comparten a la Alajuelense. Se ha vendido de momento el aforo a un 65% del estadio Alejandro Morera Soto. Evidentemente, estoy seguro que muchos están esperando el pago. Algunos les pagarán hoy, ¿verdad? 65% del aforo ya establecido, vendido del estadio Alejandro Morera Soto. Aún quedan entradas disponibles. Vender en boleterialaliga.com. Las entradas ahí están a la venta. También mañana en las boleterías del estadio a partir de las 3 de la tarde tendrá venta de entradas la Liga Deportiva de la Alajuelense en el propio estadio mañana a partir de las 3 de la tarde. 65% del aforo ya asegurado en Alajuelense. Quedan 30%, 35% de las entradas disponibles para el partido de mañana, según el último reporte que nos brinda la Liga Deportiva Alajuelense. Y en otro tema, rapidísimo, nada más que la federación ahí anunció el torneo masculino sub-16, ¿verdad? Un CAF, que se va a realizar aquí en Costa Rica en estos días. Uh-huh. Entre el CAR y en la Fede Fútbol. Sí. Ahí ese torneo sub-16. Línea de herramientas Trooper, con más de 60 años de experiencia en el mercado de herramientas y productos para la industria ferretera. El mejor desempeño y calidad garantizados. Consígalas en las mejores ferreterías del país. Unidos Mayoreo, líder en distribución de la marca Trooper en Costa Rica. Sí, sobre eso nada más de la CL. Ayer pasó lo que Harry anticipó. No. ¿Qué? Sé si de la manera en la que Harry lo anticipó. ¿Qué? Que se habían equivocado del nombre. Sí, sí. De William a José Luis. Se habían equivocado de Quiroz. Sí, es que yo creo que es lo más lógico. Si uno ni jugó todo el año y lo llaman un microciclo, que ha jugado fue José Luis y lo llamaron a la selección. Pero ustedes vieron que la forma en la que los equipos anunciaron algunos, principalmente en los equipos en donde están los presidentes que forman parte del comité ejecutivo, a mí me llamó poderosamente la atención. No ponen convocados, ponían invitados al microciclo. Uh-huh. Ojo, no convocados. Y el cambio de palabra, un formato nuevo, sí. Es la palabra, usted podría decir, es lo mismo. No. Una cosa es convocado y otra cosa es invitado. Y me parece que estos podrían invitarme a mí un día. Son invitados. Y queda clarísimo, y creo que ayer lo dice Claudio Vivas, queda clarísimo que son invitados prácticamente como sparring, porque sí, no da a entender nunca que estos vayan a ser tomados en cuenta. Esa era la otra palabra que yo quería por ahí sacar, que en este periodo la palabra sparring ha tomado fuerza y ha tenido un concepto distinto.
y yo creo que eso es lo que están buscando ahorita. Convocatorias para sparring. Pero sparring no da para nada más, porque difícil es decirles que esa camiseta que se están poniendo es la de la Cele. Esa es la camiseta de sparring en la yo selección de Costa Rica. Sparring, es que ahí por eso es que ahí está la diferencia de la palabra. Por una cosa es convocado y los convocados son los que realmente están convocados a formar parte de una selección. Estos son invitados a ir a un microciclo. A Vivas ayer, la conclusión es microciclo de sparring. Exacto, son invitados. No es microciclo de la selección de Costa Rica. No, exacto. Yo creo que si hubieran explicado de esa manera antes, ya usted dice, sí, mira, es claro. El microciclo del sparring. De claro, la federación hizo bastante bueno, bien. Pero ahí queda claro una cosa también, queda claro que este término sirve para desligarse en cualquier momento de premios. Ojo. También. Puede ser. Cuando usted no es convocado, sino que es invitado, entra dentro de la lista de premios para un... Vea, porque este proceso ya es eliminatorio. Es decir, ya aquí empiezan los premios, y los premios no creo que se los vayan a dar a los invitados. Solo los convocados. Exactamente. Sí, los que estuvieron en la lista oficial. Sí, en la lista oficial de un juego. Porque invitado para hacer sparring no califica. Porque si no, imagínense que todos estos, si fuesen convocados, todos estos podrían luego ir a decir, a mí aunque sea me toca $0.00, yo no sé cuánto por ciento del premio si voy al mundial. Pero nada más aclarar, porque me están diciendo que no fue que se equivocaron con el que sea, que podría mantenerse el entrenamiento de hoy, pero, y dijimos, no, la foto fue de abril. No, pero es que usamos imágenes de archivo. Bueno, con la Fede fue exactamente lo mismo, la convocatoria fue a William. Y en la tarde dijeron, vamos a invitar, la convocatoria está buena, pero vamos a invitar a José Luis también. Sí, hay dulces. Y yo quiero nada más dejar algo claro. Las federaciones la federación lo pone como convocados. Exacto. Pero los equipos, algunos, sí entendieron y pusieron invitados. ¿Cuál puso invitados? Punta Arenas. Ahí es donde uno dice. Hay que leer entre líneas. Ojo, muy bien esto. Sí, oye, claro. Yo lo entiendo. Es decir, estamos claros que ya es un proceso eliminatorio, que el proceso, en el momento en el que usted ya empiece a anunciar convocados para una eliminatoria, convocados para la preparación de una eliminatoria, ya está metiendo en una lista una cantidad serio. De gente que enorme. Va a ir a pelear premio mundial. Sí, es decir, que va a llegar a pedir. Yo no me quiero imaginar a los pintados de la Cele diciendo, ¿pero qué es esto? Estamos en las últimas, en el proceso eliminatorio vamos a tener que distribuir el premio entre 70. No, es que ya definieron que hay dos selecciones, una la verdadera, la selección verdadera, y otra es la selección sparring, que es la que están y esa selección sparring va a ganar premio el mundial también. No, creo que no. Porque digamos, se lo hacen por los minutos jugados, por convocatorias, partidos eliminatorios, mundialistas, si jugaste. Eric, independientemente de eso, hay un también, esos son los que ganan más, pero hay premio hasta para los que forman parte, por lo menos en otras ocasiones, hasta para los que han sido parte de convocatorias oficiales. Y esto, así es como lo anuncian, es una convocatoria oficial. Sí, a un microciclo, pero es una convocatoria oficial. Sí. Yo sí le reconozco al departamento de prensa de la Federación el pulso para publicar esa lista. Cuando ya acaban de terminar los partidos a las 5:15 de la tarde el domingo, cuando todo el mundo estaba metido en semifinales, tiran la lista. Qué pulso. Como va nada más rapidísimo para seguir hablando del tema. Así, Daniel Matamoros nos hizo un ¿cómo va la encuesta? Una pantalla en 120 minutos. Ese es ¿quién es el campeón? La encuesta gringo? Hasta el momento, ¿verdad? A las 10:26. Suerte la gringo. ¿Cuál es el campeón? La encuesta hasta el momento dice así. ¿Ha variado en algo? Y bajó al 10%. 53, 3, 43 y 1. Ese es el. Si quiere ir a votar en las historias de 120 minutos -CR, todavía lo vamos a dejar hasta tantitos de que termine el programa, pero ese es el resultado hasta el momento. Parcial. Quería nada más. En votos, 868 Saprissa, 704 Alajuelense, 49 Herediano, 18 San Carlos. Esto no puede ser. Yo decía, no puede ser que Harry Gloya cantaba en la mañana que dijo, no, es que se equivocaron de nombre, se equivocaron de Quiroz. Seguro le pusieron Quiroz al llamado y entonces pensaron que era William.
Pero sí, eso al final da para la interpretación. Y nada más quería aclarar el concepto de sparring, por si no lo tienen claro. Según la Real Academia Española, es la persona con la que se entrena un boxeador para preparar un combate. Exacto. ¿Verdad? Entonces, o un equipo de fútbol con otro que llega a ayudarle a hacer los movimientos que quiera tener. Quiero que se paren correct. Así y se paren de tal forma. Para rellenar los entrenamientos. Exacto. Y entonces, si quiere parar al equipo de cierta manera y necesita colocar algunas figuras que sean el rival, bueno, ahí lo prepara en el complejo de la Fedefútbol. Y los sparring pueden pasar de ser sparring a convocados. Claro, también. No se sorprendan, no se asusten. Si aparece de la noche a la mañana un sparring que se meta y esté en una lista oficial de la selección. En ese sparring hay dos que van a estar, o tres, Calvo. No, Harry, pero es que esos no son sparring. Eso no es sparring, por favor. Esos están porque están libres. Por favor. Son los sparring para esos. Sí. ¿Entiende? Sí. Bueno, hay jugadores que son llamados para hacer sparring a los que sí van a la selección. Lo que pasa es que, por eso yo digo, incluir a jugadores del cartaginés y de Grecia en la misma lista que jugadores consolidados, a mí eso es lo que me... Eso es lo que a mí no me parece que no. Usted en la misma lista pone a los jugadores como... Yo siempre, Pablo, que veo listas de ¿Usted se imagina nada más en la misma lista de Navas, jugadores que acaban de descender? No, eso es un poco serio, ¿verdad? Yo siempre... Listas aparte. Yo siempre que veo listas de microciclos recuerdo a Heiner Segura, que dijo en su momento en una conferencia de prensa que eso estaba dañando a los jugadores, los microciclos, porque se iban... Tenían 3-4 días trabajando en la federación y regresaban agrandados. Regresaban ya sintiéndose seleccionados, jugadores importantes de la selección. Entonces decía Heiner en ese momento, ¿de cuántos microciclos? Se llevan 2 días a un futbolista, le ponen la camiseta de entrenamiento de la federación y ya regresa agrandado. Y vienen caminando diferente. Por eso. Como reales. Sí, y así lo decía. No, por eso, es que hay que tener mucho cuidado también. ¿A quién se llama y cómo se llama, verdad? Y regresaban con una taquera Louis Vuitton y unos tacos en los dedos. El tema es cómo lo comunican. El tema es cómo lo comunican. Porque si a usted le fueran claro o a todo el país les fuesen claro que una cosa es ser convocado y otra cosa es ser invitado a hacer sparring, le cambian de una vez la connotación. Lo que pasa es que si usted comunica como convocado a la Sele, ya hoy todos estos que fueron de los nombres que están ahí, se sienten convocados, se sienten a la altura de Calvo, por ejemplo. Uh-huh. Y entrené con Calvo, entrené con Aguilera. Sí, pero más allá de si entrenan o no, es se sienten a la altura, ya su nombre está en la misma lista. Usted puede entrenar con quien sea, hasta sin jugar. Claro. Pero es que están en una misma lista de la selección. Cuando ayer deja Claudio Vivas claro que estos no son convocados, que son simplemente llamados para rellenar cupos. Sí, lo que pasa pero es que la forma en la que la comunicas es donde yo siento que está el error, porque yo creo en esto. Yo creo que él necesita, Gustavo Alfaro, necesita jugadores para rellenar espacio, porque hay algunos que están aquí que no están entrenando, y eso me parece que está bien. La forma en la que lo comunican, lo que me parece que es un error total. ¿Por qué? Porque deja a entender, o deja claro, o usted cree que todos estos ahora son seleccionados nacionales. No, y yo sí ahí no es estoy, donde está el error. Yo no estoy de acuerdo con que se tome así a la ligera. Yo creo que por más sparring que sea, lo que decía Daniel ahora, de que cualquier sparring es el más cercano a ser convocado a la selección de Costa Rica, también debe ser con mucha seriedad. Y yo vi los partidos, repito, del cartaginés y de Grecia, los últimos, y no le encuentro razón para llamar a los que llamó. No hay justificación alguna por lo que vio en cancha, por lo menos en los 90 minutos que tuvo cartaginés. Estuve viendo los últimos 3 juegos del Club Sport Cartaginés, 4 juegos del Club Sport Cartaginés completos, y ninguno de estos destacó. De Grecia también, partidos completos que vi, y tampoco destacaron. Y sí le puedo decir de otros equipos donde hubo futbolistas que sí destacaban, y de otras edades. No necesariamente sparring tiene que ser de cierta edad. Yo con eso de sparring, y cuando yo veo, porque son nombres que ni van a estar, pero igual, como para poner un ejemplo, Douglas López. ¿Correcto? Douglas López, el torneo, los meses que lleva compitiendo, y yo me pongo a pensar, y André Mora en el puerto,
que Andrei Mora sí jugó prácticamente todo. Claro. Y que son posiciones similares. Igual sé que no van a estar contemplados y nada más es para poner en un ejemplo. Olivero. Pero, exactamente. Que jugaron prácticamente todo y uno dice, ok. No me vamos a decir qué características, porque si vio todos los juegos, como tiene 10, 15 asistentes en este país, casi todo el cuerpo técnico que trabaja a la par de Gustavo Alfaro, es para que tenga tal vez una visión, un panorama más amplio de lo que es el fútbol nacional y que no se resuma a este tipo de llamados. Yo podría entender si a mí me dicen, es que esa es la base que yo llamé en la sub-20, quiero darle rodaje, quiero explicarles y cuando venga la selección mayor los voy a ocupar para foguearme. Yo eso lo entendería. Deme una explicación lógica para qué llama a esos muchachos. Si quedaron 8 equipos fuera, donde hay jugadores que destacaron, que merecían mínimo el microciclo, saber qué es lo que piensa el técnico, si un jugador X o Y se lesiona. Se puede seguir llamarlo, siendo sparring, pero que sea serio. Exacto, pero que sea una selección. Usted me dice, ok, de Liberia, ejemplo. Claro, Ignacio Gómez. No, Malcolm. Malcolm, pero es argentino. Es argentino. Pensé que era tico, sí. Me equivoqué. Y es que iba a ser Angulo. Vamos a la pausa. Iba a ser Angulo, pero ya por la edad. Así como usted se equivocó con las matemáticas ayer. Los memes. Y lo basurearon, empezando los ojos, está bien. Lo que quiero decir es que, si usted me dice a mí. ¿Estuvieron empezando los ojos ayer? Hacia los dos. Con el abaco. Sí, dijeron que se burlaron de mí todos y fueron los dos. A Angulo, llamó a Fabricio, llamó a dos de Pérez Celedón. Axel Quiroz y va y lo foguea, les explica qué es lo que quiere. Yo lo entiendo, tendría lógica, pero usted me dice mismo. Y pilones para chamacos. Que vaya y les ayude ahí, les tome fotos. Sí, para que tome fotos, sí, porque es argentino. Porque sí, no sabía que era argentino. Pasaporte yo no de otro país. Yo no sabía que era argentino. Yo no sabía que era argentino. Y lo reconozco. Es un problema no saber que era argentino. A Caicedo también. ¿Cuántos partidos narró yo Oliveira en el año? Uno, dos, el año. No sabía que era argentino. La mayoría los narré yo. Sí, yo no, porque a mí no me sabía que era argentino. Allá. No sabía. Y lo reconozco. Pero yo lo que quería decir es que la idea no es tanto pilones, es que si usted me dice a mí que llama a dos de todos los eliminados y los lleva y trabaja con ellos, yo pero lo igual entiendo. Igual hay algunos que no se merecen, digamos. Pero, ¿cómo vas a llamar a alguien de Grecia que acaba de descender con el nivel de Grecia? Ahí están los de Cartaginés. Eso no se lo merece, lo de Cartaginés también. Sí, que, de Pérez, digamos, cuando el Cartaginés ha estado bien, no le llaman a nadie. Y ahora que es un desastre, un montón de jugadores. Sí. Eso es lo que, pero yo insisto, si dejaran de entrada claro que no es una convocatoria de selección, sino que es un sparring. Exacto. Eso es otra cosa. Pero los anuncian con bombos y platillos como convocatoria de selección de Costa microciclo, Rica. Microciclo. Exacto. Para el microciclo. Entonces, en la misma lista donde están los de la selección, van estos, como que si fueran seleccionados, y no son seleccionados. Y ayer Claudio Viva lo deja claro. Exacto. Oliveros, aquí para mí el tema es un tema de comunicación fatal, con todo respeto, fatal. Usted no puede convocar a un sparring como si fuera una convocatoria de selección. Mejor anuncie. Aclaro. Estos son los jugadores que van a estar en un microciclo como invitados. Microciclo como invitados, no, ni siquiera le ponga que es para el sparring, para que no se sienta mal. Son invitados, no es una convocatoria. El error está en que lo pongan convocatoria. Eso no es una convocatoria de selección. Eso es una lista de invitados para un evento específico. Para entrenamientos. Sí, y entonces uno dice, ¿por qué no? Liberia, y son Guanacasteca, Oliveros. Merecieron a un microciclo. Fernando Piñar, de Fernando Piñar y el otro, Ignacio Gómez, también. También. Entonces, los dos de Liberia son muy buenos. Uno dice, tiene razón. Cuidado con Fernando Piñar, aquí en el GAM. Sí. Eso es lo que le digo, sí. Cuidado. Muy bueno, ese. Hay jugadores que hacen buen campeonato y se van a equipos donde ni los ponen. Sí, vea lo de Kendall Porras. Y aún así, Kendall Porras ni jugó en Sporting. No. Por eso. Y es invitado, es convocado. Y ojo, que para mí es un muy buen jugador, pero en Sporting ni estaba. No era ni titular. No era protagonista. Sí, pero que llamaran dos de cada uno. Yo digo, es que si llamaran dos de cada uno los eliminados, uno dice, tiene razón, por lo menos que quiere trabajar. Qué bien por el técnico, quiere trabajar, va a haber jugadores. No son de la base. Usted hace ese análisis pensando en que son convocados. Si a usted, antes de ver la lista de convocados, le dijeran estos son invitados para rellenar un campo de sparring, usted diría, hacen falta X, Y, Z, ¿no? Lo que diría uno es, mira, estos son los que llevaron para hacer sparring. El tema, yo creo que por eso es que insisto, el tema está en que los
anuncien como convocados. Ahí entonces sí entra la... Porque si es para sparring, usted se va a poner a alegar de que no llamaron a X o a Y o a Z. No. Y no, porque solamente para ir ahí. A hacer bulto para rellenar los campos que se ocupan para tener entrenamientos. Eso es todo. Pero cuando le ponen convocados, ya empieza todo esto de que por qué no le convocaron a fulano, que por qué sí convocaron al otro, que por qué Cartaginés y Grecia son la base y todas esas cosas. El descendido y el Cartaginés son uno de los peores arranques que le he visto en los últimos 5 años, de los más malos. Que nunca arrancó. 10:37, hacemos una pausa. Después del corte, prácticamente quedarán los últimos minutos. Quiere ir al partido mañana entre Alajuelense y Herediano. Gracias a Food TV tenemos una entrada doble para regalar entre todos los que estén compartiendo en este momento la transmisión del Facebook Live de Deportes Monumental. Quedan 7 minutos, 10:38, a las 10:45 paramos el asunto, pero adicional, gracias a la Asociación Deportiva San Carlos, tenemos una entrada doble para ir el jueves a ver San Carlos Saprissa. También entre los que compartan y digan, yo quiero ir al de San Carlos, porque tengo chance de irme desde San José o porque soy de San Carlos y estoy aquí cerquita y quiero ir a ver San Carlos Saprissa, está la entrada doble hasta las 10:45, tiempo de compartir, de participar. Ahora veía que andamos ya casi 1,000 o más de 1,000, no pude ver, casi 1,000 compartidos. Son los últimos, las últimas opciones para que usted comparta, para que usted participe con esta con esta posibilidad. Y ya sabe, entonces nos quedan 6 minutitos. Fan Deli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías. Fan Deli. 10:39, una pausa, esto es 120 minutos. Las 10:44, último minuto para que participe por las entradas dobles, ya sea a la Juelense, a San Carlos. A las 10:45 se acaba el asunto. ¿Qué tiene que hacer? Compartir la publicación desde el Facebook de Deportes Monumental del programa de hoy. Ya estamos a los últimos 30 segundos y se acaba. Comparta ahí. Un minuto más, dale al 46, uno más. El Facebook Live. Facebook Live de Deportes Monumental. Ahí están, ya se está acabando y llegamos a las... En este preciso momento llegamos a las 10:45 y demos 1,013 compartidos. Wow. Demos ese minutito de saludos y ya, okay. Y cerramos 10:46. Saludos. Para Lady Agüero, mi amiga, que cumple años ahí en su verdurería. De las 5 de la mañana está breteando y escuchando Monumental, desde Noticias Monumental para Río. Andrés Moraga, ahí por la Muning, a la abuela también, cortando el pelo. Barbero, profesional, pura vida, super fiebre de 120 minutos. A Memín en Santana, a toda la gente para de Santana, mi amigo Diego, feliz. Para mi amigo Diego allá en San Ramón, ahí me manda una foto que ya se compró la camisa nueva de Alajuelense. Un abrazo, Diego. Y para mi amigo Lisandro también, un abrazo. Ya estamos últimos segunditos, ahí sí, está, ya, y se cierra ya este asunto de las entradas. Sí, ya se cierra el asunto de participar por las entradas. En este preciso instante, entre los que compartieron más de 1,109 veces compartidas, se cerró con 1,110 compartidos. Entre esos serán los dos ganadores. Ojalá mañana tengamos alguito también para regalar. Y estén atentos a 120 minutos. Ojo con esto que les voy a decir. Nada más que el ganador saldrá a eso de las 10:50 y algo, cuando ya la gente de la producción lo haya elegido o los haya elegido. Ganó Santana, 3-0. Un golpe muy duro. Eso es un golpe duro. Inesperado. No, porque Santana es el favorito. Pero tal vez no, tal vez el primer tiempo. No. Para 3-0 no. El primer tiempo muy parejo.
El segundo arrancó de la misma forma, pero ya es ese error tan grosero de Johnston, el portero de Jicaral, ahí cambió todo. Le dio el aire y el empujón que necesitaba a Santa Ana y el resto es historia. Un 3-0 en el primer compromiso que ya prácticamente deja no quiere listo. Final. No, quiere final. No. Y además tiene jugadores de mucha experiencia. Oiga, que pero ya han jugado este tipo de torneos. ¿Ustedes escucharon a Cristian Oviedo? Lo sí, que dijo, claro. que andan técnicos en el piso. Sí, pero estás en una final, estás ganando la final y en la conferencia se lo sacude. Que dijo fue eso. No, no, pero, digamos, a mí me sorprende primero no que le anden cerruchando el piso, lo que me sorprende es si de verdad en Santana andan buscando entrenador. Porque para la forma en la que lo dice y todo lo demás suena como que si en Santana también estaría. Es que dijo Johan Salas en el Johan Salas en el previo, que es el encargado de toda esa parte en Santa Ana, que ya lo han buscado a Cristian Oviedo. Dos equipos presentaron una oferta seria por el técnico de Santa Ana. Entonces como que va y viene, o sea, se quieren llevar a Cristian Oviedo y entonces algunos técnicos se dan cuenta o se enteran de las ofertas y seguro llaman a la dirigencia de Santa Ana a ofrecerse. Entonces ahí es la molestia del actual técnico. Condega no tiene 40 ya. El que tiene 40 es Johnny Acosta. Sí, ahí está. Sí. Estaba contento el mono Condega. Y le cambió posiciones, Cristian Oviedo. Qué golazo ese tercero. Es el tercero, es un golazo. Martínez en el cierre. Jonathan Martínez, ex apricista. Aunque en Liga de Ascenso, primo no, de Daniel. No todo está escrito en un primer partido, ¿verdad? Y ya lo hemos visto. En Liga de Ascenso se puede dar cualquier cosa. Lo que sí pasa es que Santana da un paso enorme. Y es que tiene jugadores de mucha experiencia, Pablo. Yo creo que lejos del el 3-0, tiene jugadores acostumbrados a haber ganado campeonatos, jugar ese tipo de series. De ya Salvatierra no es lateral, es central. Y ha cambiado, físicamente ha cambiado un montón Salvatierra. Con Johnny. Un par de Johnny. Sí, pero ha cambiado muchísimo. Se nota que está metido, le ha entrado bastante al gimnasio. Fuerte, fuerte en parte baja con Johnny Acosta. Y el otro que ha cambiado un poco la posición es Condega. Condega prácticamente es el 10 de Santa Ana. Ya no juega por los costados como se conocía habitualmente, es el 10 de Santa Ana. Y un portero experimentado como Pemberton. No, el que juega Brian pero Rodríguez. No es titular. Brian Rodríguez. Pero ojo con eso que dice de Pemberton en las declaraciones de Cristian Oviedo, que la tiene clarísima, yo ¿verdad? Y ayer hablaba de Oscar Ramírez y su proceso en Liga Deportiva Alajuelense. Dijo que la clave de su equipo era que todos estuvieran contentos y felices a pesar de que no jugaran. Y entonces él daba el ejemplo de que cuando él estaba con la Liga del Macho, a veces ni jugaba en la fase regular y llegaba en el último partido y le decían, usted es el que tiene que hacer el último penal para darnos el campeonato. Ajá. ¿Se acuerda? Era una confianza distinta que le tenía Oscar Ramírez y que decía que el Macho tenía a su camerino muy feliz, jugaran, fueran titulares o estuvieran en el banquillo o hasta incluso en la gradería, pero todo el mundo estaba enfocado y nadie andaba como metiendo mala vibra dentro del camerino. Pensando en todos otra cosa, ¿no? Iban encaminados. Ajá. Entonces, ayer el que vivió esa parte dijo, mi prioridad es eso, que todos se sientan bien, aunque estén en el banquillo, que todos sepan lo que tienen que hacer, los titulares evidentemente, pero que el resto del equipo esté enfocado era su prioridad y lo ha alcanzado y lo ha logrado con estos resultados, ¿verdad? Lo que pasa es que yo lo que digo es que Jicaral tiene que ir a arriesgarlo todo, nada, pero no puede dejar espacio ahora de tanta experiencia a Condega, no puede darle tanto espacio porque con un gol más y chao, yo creo que ya tres son suficientes, pero está obligado Jicaral a salir en su casa el domingo a las 11:15 sí. A ver qué hace, pues tiene que descontar lo más pronto posible. Lleva mucha gente este equipo de Santa Ana. Ayer en el palco estaba don Raúl Pinto, Kevin Sancho, Rudy Dawson, Javier Santamaría, don Claudio Vivas, don Cristian Vela, Cristian Williams, Edgar Artavia, Justin Campos. O sea, era una cantidad pero es que Justin anda viendo, porque Justin sí, es parte de Jicaral. Y ahí estaba, sí. Yo lo que siento, da un paso enorme. Matarrito estaba ayer también, Ronald Matarrito. Da un paso enorme, pero en Liga de Ascenso uno no pueden darse por ganadores, ¿verdad? Porque en Liga de Ascenso uno ha visto situaciones complicadas. Además, tiene que saber que ir a Jicaral es en esa temperatura y todo lo demás. Pero da un paso enorme. Yo creo que si aquí, así como la encuesta dice que el Saprissa es un amplio favorito a ser el campeón en Santana, después de este resultado, yo creo que las apuestas pueden estar 8-2, 9-1, bien. Sí. Contra un Jicaral que uno no esperaba que se cayera tan así, tan
de una manera tan fuerte en este primer partido. Lo que sí en Santa Ana, yo creo que no sé ese estadio si da para primera. En exteriores, o sea, para ingresar, para la gente que vaya a ir en automóvil, la salida por juego es complicado. Es complicadísimo, pero bueno, más complicado que el Coyella. O sea, la gente que ha ido al Coyella sabrá, aunque el Coyella incluso tiene más salidas, o sea, para conectar con otras calles. Ahí en este estadio de Piedad es complicado, complicado. Yo sí. Entiendo que si hecho, suben a primera, estaba, ¿qué va a pasar? De hecho, en serio, estaba licencia, lo había velado. No sé, que le faltaba poco. Pero lo avalaron para Liga de Ascenso. No sabemos si ese mismo... el aval de la iluminación está para primera también. Esa iluminación es la misma de primera. Lumines. No, pues, por eso quiero avisar si la licencia es la misma de segunda o de primera. Y creo que no es la misma. No. La misma licencia de segunda división no es la misma de primera. Habrá que ver qué pasa con ese. El estado del terreno de juego también lo vi, no se ve bien, pero ha estado mejor. Sí, eso no es un limitante, porque si ustedes vieron el estado del terreno de juego en Punta Arenas, la última temporada fue fatal también. Ahí yo voy más por las condiciones exteriores y por también, no sé, las condiciones de banquillos, graderías, camerinos y graderías. Y también la misma zona de conferencia de prensa, porque si se va a meter licencias a evaluar para que sea un estadio de primera, también va a meter eso en la lista. La zona de prensa, la zona de conferencia, la zona mixta. Tendrá que hacerle ajustes, sí, muy probablemente, sí. En primera división. Total. Igual, y es un equipo de la zona, que ojalá, así como llegó ayer una bonita cantidad de gente a verlo y a apoyarlo, que la gente de Santa Ana se sienta aparte. Igual, es una zona económicamente fuerte, poderosa en este país. De las más poderosas. No sé si la gente realmente poderosa de económicamente estará metida con el equipo. Sí, como que se sientan identificados con el equipo de Santa Ana. ¿Verdad? Buena pregunta. Pero es una misión. No sé. Es que la mayoría de gente de Santa Ana es que llegó a vivir ahí, tal vez no tanto de gente que estaba ahí desde toda su vida, ¿verdad? Porque económicamente será uno de los cantones más digamos, de más ingresos, plata en este país. Capital. La calidad de vida es de lo mejor que hay en el país. También hay mucha, es una diferencia, ¿verdad?, muy marcada entre la clase muy alta y la clase baja, porque hay zonas de clase baja, ¿verdad? Eso sí. Sí. Para que se den una idea entonces de la situación, pero bueno, todo bien. Que hay plata, hay plata ahí en Santana. Y que dio un golpe duro. Y además ya tiene la final. Tiene que hacer algo extraordinario el domingo, pues si no, el domingo se acaba, termina todo. Ya tenemos nuevo equipo en la primera división, otro del Valle Central. Sí, se iría a Grecia y entra a Santana. Sí, que hay que ver si también cumple para estar en primera división. Todo lo que cumpla de equipo, o al final si le darán algún chance y tendrá que ir a buscar estadio mientras se le hagan algunas mejoras, pero en teoría lo que tienen que hacer es ya revisar e inspeccionar para ver qué tienen que cambiar, que sí le tienen que hacer cambios, es un hecho. Sí. A estos no les ofrecieron contrato de primera división a todos, como lo había hecho Liberia. De momento no, quién sabe. La canción de Santana la hizo Martin Scott. Ajá. Cantante nacional, fue el que diseñó la canción del año anterior. Ya tiene su canción también. Martin Scott, el de Tele Mejenga. Sí, Martin Scott, ahí está escuchando. Saludos para él. Saludos. ¿A qué me ponen? Cuénteles de la canción que hice yo. Yo lo veía chiquillo, Martín. Ayer entró de cambio Jitan Jiménez, Randy Taylor, está Jorman Sánchez también. O sea, la gente que es titular y los que entran de cambio ya tuvieron su paso por primera. Suplentes y titulares. ¿Cuántos años tiene ya Santana? Dos o tres de llegar a instancias finales y de que hay un patrocinador que está poniendo dinero ahí. Que es fuerte, sí. Sí. Para sostener una planilla de ese tipo, tiene que haber plata. Si no, no te alcanza. Y más cerca que nunca. O sea, no. Más cerca que nunca. Uh-huh. Y con ese 3-0, es ir a administrar el juego, jugadores experimentados que fueron campeones en Saprissa, en Alajuelense, en Herediano, ya están acostumbrados a ese mucho tipo más de cosas. En la liga, eso es prácticamente una sucursal de la liga de los años. Yo vi a Johnny Acosta. Hace 10 años. 40 años. Y se ve como si estuviera en chamaco. No pasó nada. Pemberton, Salvatierra, Acosta, Giancarlo Castro, Condega,
De la liga, sí. Sí, bueno, y Cristian Oviedo. Y el asistente que tiene Cristian Oviedo, el Macho Mora. ¿Y Villegas? Daniel Villegas. Bueno, no sé si estará lesionado porque ya no estaba en convocatoria. Pero no sé si estará, me imagino que sí, en la convocatoria. Bueno, y está Hansen, Jonathan Hansen, Edgin Cordero, me parece muy buen jugador. Jonathan Martínez de Saprissa, ya decía Jorman de Saprissa. ¿Ese Cordero no sabe en Liberia? ¿Quién? Edgin Cordero, sí, era el 10 de Liberia. Cuando logra el ascenso, Liberia era el 10. Edgin. Sí, yo escuchaba con Deca que decía que era banca y que ayer lo sorprendieron, que lo pusieron de titular. Lo que pasa es que hay que ver cuántos de esos dan todavía para rendir en primera. Eso es lo que tiene que analizar Santana. No es lo mismo un equipo fuerte en segunda que puede llegar a primera y ver, tiene que revisar muy bien la situación. Que eso es lo difícil para Cristian Oviedo, ¿verdad? Sentarse con un jugador que le ayudó y que fue importante en segunda división y que ya tenga que tomar la decisión de decirle, ok, no, ya no cuento con usted para este proyecto en primera, quiero otro estilo, quiero otras características. Eso es lo complicado de manejar un plantel que está a punto de ascender a primera. Sí, sí, pero de todo el sentimiento y toda la cosa de tienen que dejarlo de lado, ya es una cuestión de otro tipo. Bueno, terminamos. Hay que dar los nombres de los ganadores y cómo terminó la encuesta. La encuesta, en lugar de recortar de la última que tuvimos, ahora más bien se amplió un toquecito más. Aquí me dice gente de Santana que hay un empresario mexicano que es el que está poniendo el respaldo. Encienda el micrófono, Harry, encienda. Un empresario mexicano que está poniendo el dinero en el fútbol de Santana para hacer un equipo y agarrar todas las mejoras del estadio. Gracias, Julián. Me encanta la cortesía. Eso me encanta. Así cualquiera entiende. Si es pedazo del video. Entienda. Escuche, papi, escuche. Vámonos con los ganadores. Sí, los ganadores. Tire la gringo. La encuesta a los ganadores, que nos digan qué va a tirar, pero tire algo. Tire algo, gringo, Dios. Puña, güey, puña, que se me salga de aquí. El espíritu de Carlos Serrano. Oye, ¿qué es eso? Espíritu de Serrano, salga. Espíritu de Serrano. Ahí está el ganador. Ahí está para mañana. Una entrada doble, gracias a Food TV, para ver a León, dice Kevin Vélez. Okay. Ahí está. Gracias, Kevin. Para ver a León. Ese se ganó la entrada doble. Al Morera Soto. Si está conectado, se da cuenta. Si no, salado. Melania Rodríguez dice: por favor, quiero ir a apoyar a San Carlitos, campeón. Oiga, una sancarleña. Melania Rodríguez se ganó su entradita también. Felicidades, Melania. Ahí están los dos ganadores. ¿Qué tienen que hacer? Comunicarse con 120 minutos para que les hagan llegar sus entradas. ¿Y la encuesta cómo terminó? La de 120 minutos guión bajo CR. Ahí está. No, está mal. Ese no es el dato final. Actualice, gringo. Actualice. Ese no es el dato. Quitemos esa, porque el dato final es este, vea. Pago. Óigalo. 54% Saprissa, 3% Herediano, 42% Alajuelense y 1% San Carlos. Sí, se mantuvo. Se mantuvo. Y si lo digo en números, son 1,109 votos para Saprissa, 877 para Alajuelense, 55 para Herediano y 23 para San Carlos. 23, muy bien. Está el voto de Febe. Uh-huh. Ahí está. Y la diferencia nunca bajó. Es el gran favorito para los aficionados que votaron en 120 minutos. Nos vamos. Que tengan un excelente día. Ya está lista Noticias Monumental. No hay apagones ni hoy, ni mañana, ni el jueves. Ya no hay. Esperemos que el viernes no, pero bueno, vamos. Chao. Santana.